Hello, hello. How are you guys? I'm fine, thank Hello, you. Richard. Fine, thank you. Hi, Good good night, good evening. How are you? night, miss. Thank you. Oh, excuse that. Second week, guys. Okay, so we're going to begin with the review of the homework for this for yesterday, okay? Ya habíamos hecho la semana 1 ayer, la completamos. Dime un momento. Completamos la semana 1 ayer, así que de homework. Así que ahora vamos a hacer el homework de la semana 2, día 1, que correspondería a día lunes. Y la clase de ayer. Right. Miss, solo Dígame. me podría dar un minutito para acceder, Sí. porque no he entrado al módulo ya de ahí me atraso y Yes. mejor. Igual ahorita les voy a mostrar cómo van cada uno de ustedes en el libro de calificaciones para que puedan ver la plataforma. Y acá los que ya terminaron todas las tareas de la semana 1, miren, ya les aparece el 100. ¿Right? Brendita, me debe Brenda. Mañana me pongo al corriente. Está bien, no hay problema. Cristian, muy buen trabajo. Bella también. Luis Alberto, Daniel. Daniel Eduardo, si ya se conectó, pero si está por ahí, Daniel, si podemos subir esta nota, hay que tomarlo una vez más la tarea. ¿Sí? Erika, muy bien, ya tenemos el 100. Pendientes de trabajar en la plataforma. Está Flor de María, Fátima Azucena, Germán Alejandro, no sé quién es. No creo haberlo visto. Fátima, de hecho Flor tampoco. Fátima sí. Fátima, estamos ahí pendientes con las tareas de la semana 1. Isaías, también pendiente con algunas tareas de la semana 1. Luego tenemos Jacqueline, ya la completó todas las tareas de la semana 1. Igual Jennifer. Laura Stephanie también, muy bien. Leslie. Luisa, muy buen trabajo. Leslie, tenemos pendientes las tareas de la semana 1. Así que ahí, ojo con eso para no atrasarnos, por favor. Hola, Miss. Dígame. No, no, lo que pasa es que si se fija, he estado dos veces mi nombre porque creo que o sea, me cambiaron el usuario porque el correo estaba malo, pero ya terminé el de la semana 1 y de la semana 2. O sea, hay que Alarcón y Arévalo son usted. Él sí, soy yo. Ah, bueno. Arévalo Alarcón, entonces creo que por eso, pero es uno solo. Ah, bueno, pues no, ignoré Oh, lo okay. que dije. Bueno. Luisa ya está al día también, muy buen trabajo. Mayra igual. Pamela. Pamela, tenemos pendientes. Pamela me aparece en cero. ¿O no? Ah, no. Uy. 40. Ah, ok. Sí, me falta completar unas. Creo que son las últimas tres, ¿ves? Ya me voy a Ok. poner al día. Ok. Y luego Rafael también tenemos pendientes ahí un par de subirlo para llegar al 100. Esas son las notas de la semana 1, las tareas de la semana 1. ¿Sí? Orlando ya las completó, obviamente yo, porque la hago con ustedes. Y Yesenia y Wendy. Wendy, estamos ahí pendientes, hay que retomar alguna que no salió bajita, hay que tomarla una vez más para subir la nota. ¿Ok? Esas son la semana 1. ¿Ok? Ahorita vamos a iniciar la semana 2, las tareas de la semana 2. Así que si pueden ponerse al día de una vez ahorita, o al menos empezar ahorita con esto, pues no hay problema, ¿ok? La idea es que cuando lleguemos a la semana 4, a la última semana del módulo, no estén ustedes todavía en esas, que por lo menos al final de la semana 4, literal, solo tengamos las tareas de esa semana, ya no tengamos nada más. Porque si se fijan, en la semana 4 es igual que la semana esta que estamos ahorita. Hay tareas y hay examen. Entonces, para no atrasarnos, el módulo no se puede cerrar si ustedes no han terminado todas estas cosas. Entonces, ojo con eso, que cuando terminemos, ya el día viernes que terminemos módulo, pues ya, quedamos con eso. ¿Y ¿Right? será que me pueden mandar el link para entrar al módulo? A mí se me olvida cómo está eso. No sé. Lo que pasa es que él no logró, no le ayudaron, Rafael, me dice, me confirma, si no le ayudaron los de administrativo.
No, no me ayudaron. A mí ahí me escribieron, pero no. Ahorita me meto a la computadora y me dice que me espere. Ya no tengo que registrarme ni nada de eso. Igual aquí en el teléfono, pero para entrar al módulo, no. Vaya, aquí a la plataforma, ¿verdad? Sí, a la plataforma. Sí, Aquí. porque la vez pasada me dijeron que le habían llamado a usted, pero estaba en horario laboral en ese momento. No sé si Sí, lo volvieron a correcto. contactar después. Ya no le No, dijeron nada. no, pero sí me dijeron que me habían cambiado la contraseña y que tenía, y lo hice, porque hoy no me cuesta entrar aquí con usted a la clase, pero no al módulo este. Va, está bien. Ya pues lo vamos a hacer que le den seguimiento, Rafael, que le ayuden. Y le voy a pasar el link de otro ratito, ¿ok? Vale, gracias. Entonces vamos con las tareas de la semana 2, correspondiente al día lunes a la clase de ayer, sería la tarea 6. ¿Ok? Y acá nos dice. Espera, ¿cómo le puedo conectar? Les quiero mostrar. En esto ustedes van a unscramble, van a desenredar las oraciones afirmativas o negativas, ¿right? Ojo con esta parte, dice, asegúrese de iniciar la oración con mayúscula y de digitar correctamente y puntuación al final, ¿okay? Entonces, la número uno, aquí tienen ya la respuesta. I sleep at night. La uno, I sleep at night. Si usted a la hora de digitarlo no le pone mayúscula y puntuación al final, no se lo va a tomar la plataforma o le va a dar como error. Que por eso se les estoy mostrando. ¿Okay? I sleep at night. Tomen la foto, captura lo que les sea mejor o lo van anotando. La tarea 1 de la semana 2, la número 1, I sleep at night. Número 2, acá sería, he works in a factory. Número 2, he works in a factory. Number You 3. work in a factory. Works con la S. He works in a factory. Y el punto final, ¿right? Luego vamos avanzando y tenemos la número 3. En la número 3, semana 2, tarea 1, tarea 6, perdón. Tenemos la respuesta, you go to the cinema. You go to the cinema. ¿Okay? Ojo con las mayúsculas, puntuación, espacios también. ¿Okay? Que sea solo uno por cada palabra. You go to the cinema. All right, there we go. Number four. En esta, ustedes tienen dos formas que pueden hacer la respuesta. La primera, yo les sugiero esta porque es la más corta, ¿ok? Y es la más sencilla, ¿ok? Ustedes pueden poner, he doesn't speak Portuguese. En la cuatro, he doesn't speak Portuguese. O si quieren también pueden poner she doesn't speak Portuguese. Punto. Right. Que de hecho no sé por qué la ponéis. Es exactamente igual. She doesn't. Sí, esa es la misma. She doesn't speak Portuguese. O esta es la otra versión. She does not speak Portuguese. She Lo does. mismo. Es lo mismo. Solo les está mostrando las opciones de cómo pueden contestar esa respuesta, pregunta, right? Y luego tenemos la número 5. We don't use computers. Ojo con mayúscula al principio, el apóstrofe en don't, puntuación al final. O la versión we do not use computers. We don't use computers o we do not use computers. Either or. Esa sería la pregunta de, esa sería la respuesta de la tarea 6, la que corresponde al día lunes, o sea, la clase de ayer.
Bien, entonces, moving forward. Siempre con mayúscula al inicio, ¿verdad, Miss? Sí, siempre con Ajá. En mayúscula al las inicio últimas, y perdón, en las puntuación. ah, ok. En las últimas dos, si tomamos la última opción, siempre con mayúscula, igual. Sí, Al mismo inicio. Ah, escenario. ok. Sí. Ok. Thanks. Bien. Ok. Y luego vamos a hacer el manual. Vamos a sacar el manual un poco. Y tenemos ya la unidad 2, ¿okay? Que es la que estamos iniciando ahora, ¿okay? Como ayer ya estábamos hablando de las estructuras de simple present con verbos de acción. Y si se acuerdan, la estructura es bien sencilla. Para hablar en presente simple con verbos de acción, yo solo necesito sujeto, verbo en presente. Todo lo demás es complemento. Pero la base es sujeto, un verbo en presente, ¿right? La única regla es que no voy a mezclar verbos con el verbo to be. Verbos de acción y verbos to be en presente no combinan. ¿Ok? Como ya tenemos eso, una de las actividades que vamos a hacer es hablar sobre las diferentes posiciones que hay en los lugares donde nosotros trabajamos. Las diferentes posiciones que hay y qué actividades hace cada uno. ¿Ok? Eso lo vamos a hacer más adelantito, pero ahorita vamos a hacer el ejercicio 2. ¿Ok? Si se fijan, acá tenemos algunas job positions. Luego las vamos a conectar con las actividades que desempeñan. ¿Ok? So, perform, desempeñar. ¿Ok? Entonces vamos a conectar las posiciones con las actividades que desempeñan. ¿Ok? For example, we have bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, software engineer. Ok. De nuevo, tenemos bookkeeper, financial analyst, human resource digital marketing manager, insurance agent, y software engineer. Ok. So, vamos a ver la primera. Ustedes me dicen cuál sería. Keep track of the financial accounts of companies. Keep track of the financial accounts of companies. Teacher, disculpa ahí del caso, pero fíjese que se ve bien pequeña la pantalla, o no sé si soy yo el que veo pequeña la pantalla. No sé. ¿Los demás? Miss, ¿Sí? en ese caso sería literal B. Yes. Financial. No. No. Ese sería el A. Bookkeeper. El que lleva los libros. El contador. Bookkeeper es el que lleva el registro de las O sea, cuentas financieras. a ver, bookkeeper es contador, ¿o cómo? Yes. No era accountant. Oh. También. Ah, okay. Yes. Okay. Then we have number two. Help people and businesses manage their finances. This person helps people and businesses manage their finances. Veamos. No ¿Cuál entiendo será? nada. Okay. Help people. Le puse. Ayudan a la gente a manejar sus negocios y finanzas. El B. Exactly. That would be letter B. Sí. Financial analyst. Okay. Number three, know the policies and regulations involving the management of employees. Esta persona conoce las políticas y regulaciones en el manejo de empleados. Sí. Correct, that would be human resource specialist. Okay. Number four, create and advertise the company over the social media. Okay. Esta persona anuncia la compañía en las redes sociales. Sí. That would be letter D, the digital marketing manager. Number five, F. this person helps people
and Company Against Financial Loss and Management Risk. Esta persona le ayuda a las compañías para que no tengan pérdidas financieras y que manejen sus riesgos. Y Financial, la PIF, financial. Insurance Agent, letter E. Okay. Maneja riesgo. Number six, design and develop different softwares. Eso sí es la software F, engineer. F, F. Exacto, software engineer. Okay. So, Teacher, una pregunta. Vaya, en then el caso, me voy a adelantar, que no sé si así es. Usted nos haga un examen. En mi caso, tengo que tener un traductor a la par para poder descifrar eso. O sea, porque si usted me las pregunta en español, obvio que sí sé, pues. Pero si así en inglés, no creo que me las pueda. Entonces, tengo que utilizar un traductor para poder responder bien. ¿Es válido? Ya lo habíamos hablado, sí, sí se puede. Va, ok, Solo lo que gracias. no tienen que hacer es depender. ¿Cómo voy a irme quitando la dependencia de un Repítelo. traductor? Buscando verbos. Se los dije desde el día uno, se lo repito en la semana dos. Busquen listas de verbos en los tres tiempos. Listas en presente, pasado y participio. Si ustedes no tienen verbos memorizados, se les va a hacer bien complicado y van a depender más de lo necesario de un traductor. Así que ojo con eso. Y también tratemos de encontrar palabritas. A veces no es necesario que yo entienda todo, pero si entiendo dos o tres de las cosas, puedo asociar. ¿Okay? Eso me sirve porque dejo de traducir en español. ¿Okay? Si voy encontrando palabras, las conozco, asocio. ¿Okay? Me es más fácil y es mejor que traduciendo en la cabeza. All right? So, what you're going to do ahorita es que van a entrar a las salas. Y van a discutir entre ustedes, van a platicar de las diferentes posiciones de trabajo o plazas que hay en sus lugares de trabajo. Okay? For example, in my company where I work, we have business analysts, we have coordinators for documentation, we have human resources specialists. Obviously, we have managers and we have supervisors, right? So, hay un montón de posiciones, pero yo voy a escoger una o dos, perdón, dos o tres, y voy a hablar, por ejemplo, the manager in my company, cada manager hace cosas diferentes en cada empresa, cada plaza cambia dependiendo de la empresa, okay? For example, in my company, the manager are very away. They are not on top, right? No están tan encima. The managers are like top level. Son como a nivel bien alto en las empresas, right? The managers are top level. And what they do is that they supervise the operation from different countries. Los gerentes de una empresa supervisan la operación de otros países, right? And then the Coordinator documentation, coordinador de documentación, coordinator documentation in my company is in charge of typing. What they do is they type documents all the day. El coordinador de documentación en la empresa lo que hace es digitar todo el día, digitar documentos. They type documents. And there is another position, business analyst, which helps people and the customer. When they call, will they give them solutions? Y están los analistas de negocios, los business analysts, que le dan servicio al cliente. Si ellos llaman y piden ayuda, se les da. ¿Right? Traten de usar oraciones cortas, pero que suene a que estén conversando. Y no, de hecho, no van a hacer preguntas. Cada uno de ustedes en la sala va a empezar a decir, vaya, en mi empresa hay tantas posiciones. Yo voy a hablar de dos. ¿Okay? Esta y esta. Esta empieza, esta posición hace esto, esta otra posición hace esto. ¿Ok? So that's what you're going to do right now. Van a entrar a las salas. Apóyense en el traductor, no hay ningún problema. Solo traten de poner también, obviamente, la estructura que acabamos de ver. Simple present affirmative, right? That's what we're going to be doing right now. Van a tener 15 minutos para esto.
Vuelvo y les repito el ejemplo. In my case, in my company, there are many positions. Hay muchas posiciones. But I want to talk about two. Pero quiero hablar de dos. The manager position, they take care of the operation in different countries. El gerente se ocupa de la operación en diferentes países. Okay? And then we also have coordinator documentation. Y ahí aparte tenemos coordinador de documentación. Coordinator documentation, they type documents all day. That's the only thing that they do. They type documents and they pass it to the different departments. Okay? Coordinador de documentación digita información, digita documentos todo el día. Y luego se lo pasan a otra área, right? Dos, les hablé de dos posiciones, nada complicado, verbos sencillos, ¿ok? Y así. Yeah, that's what we're going to be doing. No es pregunta respuesta, solo van a platicar cada uno de las posiciones de su trabajo, usando simple present, affirmative, ¿ok? Las salas están abiertas en este momento. Cuando regresemos, cada uno empieza a hablar de lo suyo. Ahorita lo que van a hacer es practicarlo en grupo primero. Tienen 15 minutos, las salas están abiertas a partir de este momento.
jobs in my company. We have operator. They are in charge of. Ver, estamos todos. Este momento. Niños, we're all back. ¿Todos lograron practicar? Did you complete your No. what? ¿Los demás? Dámelo, cielo, y cómo lo voy a conectar hasta allá, mamá. ¿Todos Few lograron minutes. practicar o Aún en eso necesitan? estamos. ¿O Sí, en necesitan? eso, pero, ajá. ¿Les sirven 5 minutos o 10? Sí, nos sirve. Ok, les voy a dar 5 minutos entonces. Las salas están abiertas en este momento para que terminen de practicar ustedes. Y cuando regresemos, iniciamos. Pueden ingresar ahora, las salas están abiertas. Luisa, ¿en qué sala estaba? Perdón. Con Cristian. Ah, en la sala 1, ok. ¿Y Yesenia, en qué sala estaba usted? Ahí, ¿en qué sala estaba usted, Yesenia? Está en mi. En la 4. Ah, ok, ahorita la sigo. Para que terminen ahí.
Vamos a esperar a la que regresen los demás. Dale, pues. Keep track of the financial account of companies to help people and business. Okay, we're all back now. We're gonna begin. Vamos a iniciar con la sala 1. Tenemos a Bella, Cristian y Luisa. Ustedes me dicen quién va a iniciar. Soy el muchacho. Se me volvió aquí en el volar. Ok, comienzo yo. Para los hombres primero, para que después las mujeres no vengan. Go ahead. Okay, I voy. Vamos a ver. And my company in the world in the USA commercial area, in the boss, in the chain of the project to planet coordination, coordinates every even the trips. I travel to the USA every month to look for new clientes. Customers. Esa palabra cliente sería customers para customer. Very good. Okay. Muy buena descripción. New customer. Good description. Thank you, Christian. Vamos, Bella. Gracias. O Luisa. Voy si gustan. Okay. Jobs in the in my company. We have operator. They are in charge of preparing the product that is sent to the market. We also have engineer is the person in charge of supervising that the entire process and product goes with the best quality. Okay, thank you. Good job, Bea. Good description. And Luisa, please. Thank you. Ay, perdón, estaba en silencio. In my company, I am a product manager. I am supervising sales and the suppliers. Pamela is the back office analyst. She controls the inventory. Thank you. Very good. That was quick, Lisa. Very good job. Thank you. Vamos a escuchar a continuación a la sala 2. Tenemos a Rafael y a Tatiana. I'm going. In my company, there is a manager who is in charge of keeping track of the sales of the work personnel, losses, and profits of the company. He is also responsible for insurance, ensuring that there are raw materials such as sweet bread, glasses, tea, coffee. Very good. Very good job. Very fluent also, Rafael. Thank you. Tatiana, please. In my company, there are two person managers. Kike is in charge of the warehouse staff. He has to be aware of the products or the place. Be the silence consult. Sandrita is in charge of authorizing processes that are done either at the cashier in the warehouse and other areas. Very good, Tatiana. Thank you. Well described. Vamos entonces Thanks. Con la sala 3. Vamos a escuchar a Cruz
Isaías y Mayra. Ok, comienzo yo. Like tossing you in a company, the tools issues in the world are still some screwdriver, hammer, trowels, the materials loose are glue, PVC, PP, el bronze, and producer. Layer detection area, the check all the wallet outlet in the preparing. Sería todo. Thank you, Chris. Very good job. Well, description. Good description. Vamos con, no sé si Mayra o Isaías. Yo. Okay. I want to detail you about the details of my work. First, room manager. Your position is to the hell in sales area. Make discount and resolve any problem that arises. Second, warehouse are you manager. It is in charge of the warehouse guys responsibly for supplying product to the sales room, help with any problem that arises in your area. Thank you. Very good. Good job, Isaiah. And Mayra, please. Okay. Well, my company, there are two areas. One is reception. Responsibility and accounts to receivable. The second area is cleaning and take care of the weed as in customer service. Okay, Mayra, thank you for the description. Very good. Vamos entonces con la sala 4. Escuchamos a Brenda, Laura y Yesenia. No sé quién va a empezar. Empiezo yo. Hi, my name is Yesenia. I work at a university. Some of my activities are the following. Number one, report grader. Number two, customer support. Number three, event coordination. High address in my work are human resources, communication, investigation area. Okay, very good job. Thank you. Well described. Very well described, Jessica. Thank you. Me amo. Okay, see you. Hi, my name is Laura Rodriguez. In the company where I work, there are two positions. One is for a cashier and a secretary. The cashier must receive, deliver, and keep cash. The secretary provides administrative support to managers and other professionals. Okay, very good, Laura. Thank you. Well described. Very fluent also. Okay, teacher, how do you say planos in English? Like the drills? ¿Cómo? Drill. Drill. Con D, drill. Drill. Esos son los planos arquitectónicos. It can be planes, yes. Pueden ser okay, los planos. Drill. Okay. Bueno. Hi, I am Brenda Torres. In my business, there are different job positions. It's a construction company where the architects, they are in charge of preparing drill and cost. Also, engineers, they are in the charge of supervising the projects.
in administrators like me. Perdón. Administrators like me. I make payment sheets among others. All right. Very good. Well described. Thank you, Brenda, Laura, Yesenia. Good job. Escuchamos a continuación en la sala 5. Tenemos a Jennifer, a Leslie y a Pamela. Por favor. Hola. Hello. Hello, Miss. Voy a iniciar. Okay. Okay. Hi, in my company, there are many positions, but I'm going to talk about the Lorena. She's payroll analyst. She's prepared salary sheets and verified that the collaborators' files are complete. We also have a receptionist. She answered customer calls and supports by deliberate note and checks to suppliers. Alrighty. Thank you. Okay. Miss, I did not do it precisely from my position, but okay, from other jobs. All right, that's good. In the company where I work, there is the general manager, the person most responsible for the administration of a company or organization. And department heads, distributes activities, organizes people, also makes decisions, gives orders, establishes a criteria, process, and standards, and in some cases, even formalizes procedures. Okay, very good. Good description, Pamela. Thank you. Thank you. Y creo que nos falta Jennifer, right? Okay. Hi, my name is Jennifer. My hobby is service assistant. I work as a customer service worker. I help and collaborate with general managers and international managers and administrative staff. I am in charge of keeping our areas of the company clean and service external clients. All right, very good, Jennifer. Thank you. Well described. Okay, vamos con las salas 6 a continuación. Tenemos a Erika y Wendy. Hello, Erika. I might say there are two worlds areas. Hello. One in the fields and the other administrator. Hello, Wendy. It is very interesting. In my company, we have the administrative areas and the operational areas, but the operational areas is in charge of areas of the field works. Erica, it is very interesting. They are similar words. Finish, Miss. Very good. I love that you made it in the context of a conversation. Muy buen trabajo también. Thank you, everyone who participated. Okay, le voy a pasar asistencia. Please be ready to say present or hear wonderful in su nombre. Vamos con Bella Flor Cortez. Present. Thank you. Brenda Jasmine Torres. Present. Thank you. Christian Odir Arias. Here. Thank you. Cruz Alberto Hernandez. Present. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Here. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz.
Present. Thank you. Jennifer Yahaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Present. Thank you. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jasmine Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present, Miss. Thank you. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campos. Wendy Saraí Amaya. Present. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe. Present. Thank you. Very good job. Okay. So now we're going to go with the presentation. Let me just share the screen with you. Le comparto la presentación. Un momento. ¿Sabes qué? Ya que cambiamos. Dame la llave. Hey, you. Okay, so we're going to continue with the structure. Seguimos con estructuras. Déjenme les comparto la pantalla. Okay. So, yesterday we saw the structure for simple present affirmative action verbs, right? Ayer veíamos la estructura para presente simple, ya con verbos de acción, que ya nos abre la puerta, full communication en ese caso, right? La estructura es bien simple, sujeto, verbo en presente, okay? Lo demás va a ser complemento. La única diferencia es si el sujeto es tercera persona, he, she, o it, okay? O los equivalentes como María, Carlos, the dog, right? En esos escenarios, cuando es tercera persona mi sujeto, le agrego una S al verbo. Sujeto, en tercera persona, verbo con S. ¿Okay? Por ejemplo, yo digo, I drink water every morning. You drink water every morning. My mother drinks water every morning. My brother drinks water every morning. The dog drinks water every morning. We drink water every morning. Y ahí ya no lo pongo porque es otro sujeto. We. They drink water in the morning. Otro sujeto, plural. Ya no pongo la S, right? Solo voy a hacer este cambio de agregar la S en afirmativo cuando el sujeto es tercera persona. Vuelvo y repito. Esto solo pasa en esta estructura. En affirmative, simple present, action verb. Ya cuando ustedes hablan en negativo, preguntan, no van a hacer ningún cambio en los verbos. ¿Okay? ¿Qué es lo que vamos a ver a continuación? Vamos a hablar de la estructura negativa, the negative version in simple present. Y acá ya hacemos la introducción y empezamos a utilizar auxiliary verbs, verbos auxiliares, auxiliary verbs. ¿Okay? En este caso, do es para todos los sujetos menos tercera persona. Y does es exclusivamente para tercera persona, he, she. Cuando yo hago lo negativo, ocupo un auxiliary y el not. ¿Okay? Y luego va el verbo. Miren la estructura. Veíamos que el anterior era sujeto, verbo en presente, en afirmativo. En negativo va a ser sujeto, auxiliar negativo. Según el sujeto, dependiendo del sujeto, usted va a escoger si ocupa do o ocupa does not. ¿Okay? Do not o does not va a depender del sujeto. Entonces su estructura va a ser en negativo. Sujeto, auxiliary negative, verb. Solo le agrego una parte más, que es el auxiliar negativo. ¿Okay? En afirmativo, sujeto, verbo. En negativo, sujeto, auxiliar negativo, verbo. ¿Okay? El verbo no va a cambiar. No le agrego ese si es tercera persona, no le agrego nada. Se mantiene en presente simple. Lo que va a hacer la oración negativa es el auxiliar. ¿Okay? Y acá tenemos unos ejemplos de cómo se vería ya puesta en obra esa estructura, right? So we have 2, 4, 6, 8, 9. So ocupamos 4 voluntarios. We need 4 volunteers. Cada persona va a leer 2, 2, 2 y la última lee 3. Ejemplos que están en pantalla. Levanten las manitas para poderlos asignar. Tatiana, nos lee la 1 y la 2, por favor. Pamela, number 3 y number 4. Veamos.
Luisa nos ayuda con 5, 6 y 7, por favor. Y Cruz nos ayuda con las últimas dos, 8 y 9. ¿Okay? Iniciamos. I don't buy clothes. Buy clothes. Esta suena como a buy. I don't buy clothes. I don't buy clothes every week. You don't do exercise every afternoon. Correct. Okay. Next. Okay. He doesn't drink soda in the morning. She doesn't run in the park on Sundays. Perfect. Thank you. Next. It doesn't live in the ocean. You don't bake pizza often. We don't water the plants at night. Thank you. And the last. Last ultima. They don't study during the date. Maya doesn't sing in the concert. She plays the piano. Very good. Okay. Presten atención a estas estructuras. Todos acá, todos estos ejemplos están siguiendo esa estructura. Sujeto, auxiliar negativo, verbo. Sujeto, auxiliar negativo, verbo. Sujeto, auxiliar negativo, verbo. ¿Okay? Todo lo demás es complemento, no nos enfocamos tanto en esa parte, pero sí en la estructura base. Ojo, ustedes pueden decir do not o does not, o pueden decir don't. El do not lo pueden abreviar en una sola, don't. Y el does not lo abrevian como doesn't. ¿Ok? Si ya estoy usando la versión abreviada, ya no necesito repetir nada de eso. ¿Ok? Yo puedo decir, por ejemplo, I do not buy clothes every week. O puedo decir la versión abreviada, I don't buy clothes every week. Lo que no puedo es combinarla, porque estaría repitiendo lo mismo. No puedo decir, I don't not. I no. No se puede. Right? Ya dije, aquí lo estoy diciendo, I do not. Solo que lo estoy abreviando. All right? He doesn't drink soda es lo mismo que decir he does not drink soda. ¿Okay? Usted escoge si lo dice completo o lo dice abreviado, cualquiera de los dos. Lo que no hago es combinarlo porque sería repetir lo que ya estoy diciendo. Ahora bien, miren el último ejemplo. María doesn't sing in the concert. Es lo que les decía. En negativo, como hay auxiliar, ya no le ponen ese al verbo, aunque sea tercera persona. El auxiliar está haciendo todo el trabajo, right? Y puedo incorporar una oración negativa y una afirmativa en el mismo contexto. Porque ya tengo las dos estructuras, ya las manejo, puedo hablar con una y con la otra, right? Las puedo incorporar a manera de conversar. Por ejemplo, María doesn't sing in the concert. She plays the piano, right? María no canta en sus conciertos, ella toca el piano, right? And a negative and an affirmative. Que puedo irlas combinando para crear conversación, right? So here's what you're going to do. You're going to write three. Aquí le puse cuatro, pero son tres. Van a escribir tres oraciones negativas, okay? Pueden ser sobre su trabajo o cualquier contexto, okay? Ojo, tienen que ser cada una con un sujeto diferente para que pueda variar el auxiliary, okay? Tres oraciones negativas en esa estructura. Tienen 5 minutos, okay? Eso es individual. Tres oraciones negativas. Ya
If you have your sentences ready, you can raise your hand and we can begin. Si ya tienen sus oraciones, podemos iniciar. Ok, vamos con Luisa, por favor. Ok. La primera es, I don't like to get up early. Okay. Es de la vida real. She doesn't go to the gym. If they don't eat meat, they eat chicken. Perfect. Very good. Thank you. Veamos qué más ya tiene sus oraciones negativas. Let's talk about negative sentences. Son tres las que van a escribir. So, thank you, Luisa. Those were very good. Ok, les voy a dar un par de minutos más en lo que terminan los demás, ¿ok? Solo son tres oraciones negativas. ¿Puedo hacer las mías? Yes, please. Ok. The secretary of my company doesn't go to work on Saturday. All right. We don't work on Sunday. The company sales team only works from Monday through Friday. They don't work on Saturday. Very good, Rafael. Nice job with that. Thank you. Vamos con Leslie. Escuché la mía. Sí, vamos con Leslie y después con usted, Cristian, ¿ok? Hola. Yes, your turn. Okay. He doesn't sleep in the afternoon. We don't speak English. She doesn't play the guitar. Okay, I love them. Very good, Leslie. Thank you. Okay, Christian, thank you. Please. Veamos si no me fui. I won't take the exam. I'm not ready. We do not cross the line. We are respectful. Mm-hmm. They are not doing the best. Okay, they are not doing the best. This is present progressive. Pero sí está bien hecha. Las otras dos estaban correct. Very good. Thank you. Okay, gracias. Vamos con Yesenia Guadalupe, por favor. She does the milk. You don't run at the beach. I don't feed the car. All right, very good, Yesenia. They are correct. Thank you. Luis Alberto, okay. Please. She doesn't study on the Saturday. We don't play basketball. Claudia and Richard don't break hamburgers at night. Okay. Very good, Chris. You used them correctly. Thank you. Y vamos con Tatiana. I don't hear free for breakfast. We don't eat hamburgers. If they don't go dancing on Fridays. All right. Very good, Tatiana. They are correct. Thank you. Who's next? ¿Quién sigue, veamos? Vamos con Isaías, wait, y luego Pamela. He does not eat a lot of fruit. Mm-hmm. I do not practice yoga to relieve stress. The kids do not play in the park after school. They are correct. Yes, well done. Muy bien hechas. Thank you. Pamela, please.
Okay, I don't paint landscapes. He doesn't eat fried chicken in the morning. In my case, but using second person, Giselle doesn't work without first having breakfast. Okay, very good, Pamela. They were correct. Thank you. And Erika Susana, please. Okay, she doesn't drink juice every day. We don't work on Saturdays. She doesn't receive English class of the night. Very good. Thank you, Erika. They were correct. Well done. Okay, so now what we're going to do, we're going to go into the breakout rooms and we're going to create conversations. Vamos a entrar a las salas a continuación y ahora van a crear una conversación incorporando las dos estructuras, okay? Afirmativo y negativo. El tema puede ser lo que ustedes quieran, el contexto, el escenario es lo que ustedes quieran. Ojo, es conversación, ya no va a ser práctica aislada como la que hicieron anteriormente. Esta es una conversación. Van a venir de regreso y hi girls, how are you? Hi Leslie, y empieza, right? Afirmativo y negativo, simple present con action verbs. Si pueden incorporar las estructuras con el verbo to be, está más que perfecto porque también se necesitan para conversar en presente. Así que, ojo, el único requisito es que me ocupen afirmativos, negativos, tanto con verb to be como con verbos de acción. ¿Okay? Ustedes planeen el escenario, la conversación, luego la práctica. Van a tener 15 minutos. Cuando regresemos, ustedes me dicen si completaron la conversation, si no, se les da más tiempo, no hay ningún problema. ¿Okay? Pueden ingresar a las salas ahora, tienen 15 minutos. Ojo, es conversación. ¿Okay? Vamos ingresando a la sala, por favor. Isaías y Pamela, los tengo pending. ¿Qué le pasó, Isaías? Hola, hola. Ay, ¿qué le pasó? No me dejó conectarme. Vaya, lo voy a poner en la sala 4, deme un momento. Intente ahora. Wendy, ¿qué le pasó? No sé, se me salió, ahorita voy a ver. Ok.
Hola, teacher. Hola, ¿en qué sale estaba Jennifer? Es que me como se me fue el internet, se me salió de la sala. ¿Con quién estaba? Estaba en sala 5. Con Luisa y Mayra. Ok, Con Pamela. Apuesta a las dos. Con Cristian y Pamela. Ok, apuesta ahorita.
Vamos a esperar a que regresen los demás. El único que aquí me están oyendo, está hablando, pero te voy a apagar el micrófono. Okay, we're all coming back right now. 14, just a moment. Necesito que estemos todos de regreso primero. Okay, me dejan saber, ¿lograron completar su conversación todos? Are we ready? Yes, miss. Perfect, that's good. Okay, vamos a iniciar entonces. Escuchamos primero la conversación de la sala 1. Tenemos a Cruz, Leslie y Rafael. Adelante, por favor. No está, no se pudo conectar Leslie. Ah, solo sería Cruz y usted entonces. Sí. Okay, sí. De acuerdo. Pero Cruz, ¿qué se hizo? Aquí estoy, ahorita empezamos. Démosle pues. Hi, my name is Cruz. Hi, Cruz. How are you doing? What is your hopes? My job. I sell funeral service. Do you like your jobs? I love it. And I like my job. I like to help people in those difficult moments when someone dies in their home. Cruz, would you like to buy a funeral service? Could you offer me a funeral service? Okay, let me understand what you're saying. The service costs $800, and what it takes is we will bring the home, and we will take it to the laboratory of the physical and chemical preparation of the body. But what is the soldier's auxiliary? Cruz. The last one. Having a funeral service is not a luxury. It is a necessity. Ah, no sé cómo se dice eso. Yeah, it's good. It's a need. Very good. Thank you, Rafael Cruz. Muy buen trabajo. Good job. Thank you for that conversation. Pero ¿cómo se dice eso de lujo? Necessity. Luxury. Luxury. Sí, lujo y luxury. Y necessity es una necesidad. Okay. Yes. Thank you. Very good. Thank you for the conversation. Vamos a continuación a escuchar a la sala 2. Tenemos a Christian, Jennifer y Pamela, please. No sé si Jennifer se pudo conectar. Sí, sí, ya conecto. Okay. ¿Estás ahí, Pamela? ¿Estás ahí, Jennifer? Sí. Yes. Sí. Hi, Pamela. Are you studying for the English test? Yes, Christian. I am worried about the content that the teacher has given us. We have to study a lot. I will tell Jennifer that we will start studying together. I do not have time to study with you. I have an emergency. Teacher? And that's it, teacher. All right, tienen que avisarme. Si no, yo sigo esperando que siga la conversación.
Thank you. Very good job. You incorporated the structures that we required. Usaron las estructuras y lo hicieron ustedes, que es lo más importante. No es un ambiente, no están repitiendo oraciones. Lo están haciendo ustedes con la estructura que ya vieron. Así que buen trabajo, Salado. Thank you. Thanks. Vamos, Thank vamos you. con Bella Flor y Erika Susana en sala 3. Hi. Hello, Bea. How are you? Hi, Brenda. Fine. Thank you. And you? Very good, Bea. Bea, she is with Erica. Hi, Bea. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Are you co-workers? No, we are not co-workers. We are friends. It was a pleasure to see you, beautiful. We must run on the meeting. Brenda, do not run. We must get to the marine. Finish. All right, esto está esperando ir. Tienen que avisar, remember. Very good job, Bella, Erika, good job. Sé que tuvieron ahí problemas con connections, pero estuvo muy bien. Ocuparon las estructuras, las incorporaron. Qué buen trabajo. Thank you, Bella. And now Thank we're you. Gonna go sala 4. ¿Quién estaba en la sala 4 con Isaías? Estaba Wendy, pero no sé si todavía se encuentra. No, de hecho no. Vamos a escuchar entonces a la sala 5. Tenemos a Luisa, Mayra. Sí, Luisa y Mayra, por favor. Ok. Ok, sí soy yo entonces. Hello, Luisa. How are you? My name is Mayra. I am 36 years old. I have a son, his name is Joshua. He's 13 years old. I work at a Salvadorian machine company. Is you, I don't like melon. Nice to meet you. Nice to meet you too, Mayra. I am from Colombia. I live in El Salvador since 2019. I am single. My roommate is Colombian too. She has two cats. She doesn't like the gym. She likes it. And where do you live? I live in Sima Juan. Oh, I like the Sima Juan, but I don't like traffic. It's true, the traffic is heavy. Yeah. Very good. Yeah. I love que también Thank you. Veo que también ¿Y de dónde viene la música? With verb to be and all, so very good job. ¿Y quién puso música? ¿Quién incorpora música acá? All right, very good job. Thank you. Vamos a escuchar a la sala 6. Por último, tenemos a Tatiana Ruiz y a Yesenia Guadalupe, por favor. Hi, Tatiana. Hello, Yesenia. How are you? Very well, and you? Very well, thank you. Where do you work? I work in a Morena superstore. Would you like to have lunch so we can talk about our hobbies? I would love to have lunch with you. There is a restaurant next door. Let's go. Let's go. Hasta ahí. Okay, very good, thank you. Incorporamos las estructuras, así que we're good. Estamos bien, right? Lo que quería era ver que pudieran generarlas ustedes, que es lo que más me interesaba. Very good with that part, everyone.
So, following on this, voy a compartir la pantalla. Solo refrescarles la memoria antes de seguir con la otra estructura. Ojo con esto, esto ya lo vimos, esto ya lo manejan para que vayan incorporándolas en sus conversaciones en adelante. Ahorita ya manejamos affirmative en negative con verbos de acción y solo refresquen la memoria que eso también lo pueden incorporar en conversation junto con verbos de acción, right? Son diferentes estructuras, pero todas se ocupan a la hora de platicar, right? Así como hicimos con Luisa y también un par de salas más. Good job on that one. Y ahora vamos a ver los adverbs of frequency. Solo lo vamos a ver rapidito. Les mencionaba ayer que cuando ustedes hablan en simple present, una de las... Deme un minuto. Ok. Les mencionaba ayer que cuando hablamos en simple present, uno de los escenarios que podemos, en los que podemos usar esta estructura es para hablar de rutinas. Hablar de hábitos, hablar de rutinas, hablar de series, como cosas que pasan en serie, right? Obviamente, cuando yo hablo de una rutina o cuando hablo de un hábito, tengo que mencionar cada cuánto, hablar de la frecuencia, ¿okay? ¿Cuándo, qué día, qué horas, etcétera? Entonces, en esos escenarios, para hablar de frecuencia, tengo los frequency adverbs o adverbs frequency. Por ejemplo, tenemos always. Always es cuando yo siempre hago algo. Y aquí pueden ver el porcentaje como de la frecuencia, right? Always lo voy a ocupar cuando yo siempre hago algo. Por ejemplo, I always study after class. I always study after class. El 90%, digamos, que no pasa siempre, pero pasa con frecuencia, sería usually, usualmente. Usually. Y tenemos, por ejemplo, I usually walk to work. Okay? I usually walk to work. Sé que está diciendo esto. Okay. And then tenemos el tercer frequency adverb, normally or generally, para hablar de normalmente, generalmente, y lo ocupamos así. I normally, y vamos con el verbo, I normally get good marks. I normally eat after the class. Right? Esos son bien parecidos con usual, okay? En el nivel de frecuencia. Ahora, si hago algo frecuentemente, pero no diría siempre o muy seguido, pero con cierta frecuencia, puedo ocupar esta. Ojo, la T es muda, no suena. Solo digo often. Often. O puedo decir frequently. Free, como I. Frequently. Puedo decir often o frequently. Son exactamente lo mismo. ¿Okay? I often read in bed at night. O puedo decir I frequently read in bed at night. Ustedes escogen. Si solo pasa a veces quiere decir que no es muy seguido, entonces sometimes, a veces, sometimes. Es bien parecido con occasionally, los pueden intercalar, right? I sometimes sing in the shower, not every day, sometimes I sing in the shower. O I occasionally go to bed late. Every day I try to go to bed early, but occasionally I go to bed late. Seldom. Seldom es como, seldom y esos tres son lo mismo. Seldom, hardly ever, or rarely, es como decir rara vez. Rara vez. Difícilmente, right? Rara vez. Seldom, hardly ever, or rarely. Okay? Como decir rara vez, casi nunca. Okay? Rara vez, casi nunca. Okay? Pueden usar cualquiera de esas tres. I seldom put salt in my food. Rara vez pongo, o casi nunca pongo sal en la comida. I seldom put salt on food. I hardly ever get angry. Casi nunca, rara vez me enojo. I hardly ever get angry, right? Y luego tienen definitivamente nada, que nunca pasa, never, para nunca, never. Example, vegetarians never eat meat. Vegetarians never eat meat. Okay. Entonces, ¿cómo voy a incorporar yo los adverbios de frecuencia en una oración? Hay un par de reglas.
Si se fijan acá, todos los ejemplos tienen verbos de acción. Study, walk, get, read, think, go, put, get, eat. Todos son verbos de acción. Entonces, cuando yo ocupo un adverbio de frecuencia, voy a usar el sujeto, el adverbio de frecuencia, cualquiera de estos, y luego el verbo. Sí, es verbo de acción. ¿Ok? Ejemplo, Daniel always passes his exams. Sujeto, adverbio, verbo. Daniel always passes his exams. Pero si la oración que yo voy a hacer es con el verbo to be, ser o estar, primero va a ir el verbo to be y después el adverbio. Aquí va primero el adverbio y después el verbo. Pero si es con el verbo to be, primero va el verbo y después el adverbio. Ejemplo, he is always happy. Yo no puedo decir he always is happy. Incorrect. Porque no es acción. He is always happy. Pamela, please. Yes, una pregunta. Bueno, yo usualmente he utilizado la de anyway, como da igual, podría ser también como un adverbio de frecuencia. No, no. Anyway es como un conector para seguir una oración o cortar una idea, ¿verdad? Ah, ok. Ah, bueno, sí. Y mira, aquí no solo yo me voy a graduar, teacher, también aquí tenemos. Sí, así veo. Ajá. Alumno. Este va a ser bilingüe también. Alumno extra. Sí, alumno extra. Thank you for sharing. Ok, entonces, le pueden tomar imagen, captura o foto para que lo puedan repasar más despacio. Si no, no se preocupen. Mañana lo vamos a repasar al inicio de la clase y tenemos práctica con todo eso, ¿ok? So, that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. Les voy a pasar asistencia. Please be ready when you hear your name. Brenda, no, perdón, Deya Flor Cortés. Present. Thank you. Brenda Jazmín Torres. Present. Thank you. Cristian Odir Arias. Good night, teacher. Thank you. Cruz Alberto Hernández. Present. Thank you. Daniel Eduardo Leiva. Erika Susana Cruz. Present. Thank you. Fátima Susana Ramírez. Isaías Natanael Olmedo. Present. Thank you. Jacqueline Tatiana Ruiz. Present. Thank you. Jennifer Yajaira Fuentes. Present. Thank you. Laura Stephanie Rodríguez. Leslie Victoria Arevalo. Present. Thank you. Luisa Fernanda Zuluaga. Present. Thank you. Mayra Jazmín Rivera. Present. Thank you. Pamela Giselle Peña. Present. Good night. Thank you. Sir. Good night. Rafael Antonio García. Rolando Salvador Campo. Wendy Saraí Amaya. Present. Thank you. Xiomara Elizabeth Ramírez. Y Yesenia Guadalupe Vázquez. Present. Thank you. Okay, that's going to be it for tonight. You can go to sleep. Lo veo el día de mañana. Y Fátima Azucena, si se quiere quedar a asesoría, se puede quedar. Good night. Entonces me va a ayudar mañana. Y eso, Rafael, voy a hablar con los de administrativo. Sí, para que le ayuden a entrar a la plataforma. Okay? Bye. 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 Have a good night. Have a good night. Descansen. Good night. Good night. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye, teacher. Bye. Have a good night, Cruz. Bye.